Televidentes, buenas noches, bienvenidos a La Campana. Hoy arrancando semana con todas las pilas puestas, le damos la bienvenida, los saludamos a todos nuestros amigos que nos ven a través del canal CNC Channel Plus, nuestra fanpage, y aquellos que también nos ven a través de la señal del canal 2 de CNC Teluro Producciones. Hoy arrancando semana con muchas, pero muchas noticias a nivel político, a nivel de municipio, con muchas situaciones especiales que se han presentado inclusive a nivel regional. Por eso también saludamos a aquellos que nos ven a través del canal 2 en los diferentes municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Llegamos en total a 14 municipios, situación que nos encanta. Recuerden que desde ya se pueden comunicar, allá abajito está entre sus televisores, aparece la línea telefónica donde se pueden comunicar inmediatamente con nosotros. William Loaiza Amador, bienvenida. Bueno, feliz noche, cordial saludo para usted, Marcel, y por supuesto para todos los oyentes de La Campana. Hace algunos instantes, en el sur del municipio de Tuluá, fue asesinado Jair Ospina. Jairo Espina, muy cercano, el conductor de don Víctor Manuel Olarte, reconocido empresario del municipio de Tuluá. Para toda la familia del campesino, la familia de don Víctor Manuel Olarte, por supuesto nuestros sentimientos de solidaridad frente a estos hechos que acaban de ocurrir, y por supuesto para la familia de Jair Ospina. Hechos muy lamentables que se han presentado en el curso de las últimas horas en la villa de Césped. Hechos que no se pueden, de alguna manera, las autoridades tendrán que esclarecer qué es lo que ha ocurrido en relación con estos acontecimientos. Como usted lo mencionaba, de otra parte, Marcela, muchos hechos de carácter político, porque prácticamente ya la campaña avanza, la campaña que orientará a todos a llegar con un escaño a los consejos, a la asamblea, alcaldías y gobernaciones. Se están haciendo todo tipo de actividades con el propósito de alcanzar el favor popular. No es nada fácil por parte de los dirigentes políticos alcanzar un voto, pero ahí están precisamente en este tipo de actividades. Esta noche, como siempre, el doctor Moisés Agudelo Ayala, reconocido abogado, no solamente a nivel del departamento del Valle del Cauca, sino a nivel nacional, nos trae un importante tema, y con él vamos de una vez. Doctor Moisés, una feliz noche. Hola, William, buenas noches. Aquí nuevamente para los televidentes en este espacio que es académico, y tratando de llevar a la comunidad, la Marcelita no le ha saludado tampoco, estaba aquí dirigido de William y esta hermosura de mujer no la había observado. Bueno, aquí estamos, y en nuestro programa que es estrictamente académico, hoy trataremos de hablar sobre algunas cosas que pueden suceder respecto de las herencias. Y lo importante que es formalizarse una vez se establezca cualquier vínculo amoroso entre dos personas. Por ejemplo, suele suceder muchísimo cuando usted establece una relación de una unión marital de hecho. ¿Qué sucede en este caso, doctor, cuando uno de los dos fallece, hay propiedades de por medio y pues quien sobrevive desde luego desea o necesita reclamar esta herencia? ¿Qué pasa allí? Sí, hay situaciones que son bien importantes, y sobre esas especialmente es que nos vamos a referir. Vamos a colocar un tópico. Una señora convive con el señor A y ellos conviven en unión libre. El señor A es quien fallece y la señora le sobrevive, pero no tuvieron ningún tipo de legalización de su unión marital, y le sobreviven unos hijos. A ella le sobreviven dos hijos y a él le sobreviven cuatro hijos. El patrimonio está a nombre de ella, pero ocurre que como no se declaró la unión marital de hecho entre ellos, dentro del año subsiguiente al fallecimiento de él, los hijos de este señor no concurren a reclamar la herencia. Entonces, estas son circunstancias que suelen suceder precisamente por el desconocimiento de la ley y también por desconocimiento de aquellas personas que no legalizaron oportunamente la unión marital. De hecho, ¿qué debía haber ocurrido? En vista de que no estaban conviviendo en la unión libre,
perdón, en vista de que estaban viviendo unión libre y no había sido declarada, los hijos del compañero de esta señora debieron haber promovido dentro del año siguiente al fallecimiento de él un proceso de unión marital de hecho y consecuentemente la sociedad patrimonial para que estos hijos puedan participar en la herencia, para que así hubiese una especie de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, doctor, ¿y si alguno de ellos se opone? Precisamente el asunto es que para poder que se opongan es necesario que previamente se declare la unión marital de hecho. La unión marital de hecho no tiene caducidad, en cualquier momento puede declararse la unión marital de hecho, pero el asunto es, ¿qué me gano yo con legalizar la unión marital de hecho si dentro hasta un año hay para reclamar bienes? Después de ese año no hay lugar a reclamar bienes. Es decir, tienen un año para que hagan todo ese proceso, sí, ante el abogado, ante las autoridades respectivas. Si dejan pasar ese tiempo, literalmente perdieron el año. Los herederos, sí, los herederos. Y también puede pagar con la parejita. Por ejemplo, A y B viven en unión libre y los bienes están a nombre de A. B no tiene nada en cabeza de ella y ocurre que fallece, los bienes están en cabeza de él y él es el que fallece. Y la señora A, que convive en unión libre con ella, no solicita la legalización de esa unión marital de hecho dentro del año subsiguiente a la muerte de él. Y vienen los hijitos, que son los hijos de él, y reclama la herencia. Esta señora se queda sin reclamar los bienes por no haber propuesto la demanda dentro del año siguiente. Hemos visto dos tópicos diferentes. Uno en que es ella, por no haber adelantado el proceso de unión marital de hecho. Y en el otro tópico vimos fue los hijos que, siendo hijos del señor que no tenía bienes, fallece y al no haber declaración de la unión marital de hecho y estar los bienes en cabeza de ella, se quedan sin bienes para reclamar dentro de la herencia. Bueno, doctor Moisés, permítanos un momento, vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos con usted porque hay un tema por tocar. Los hijos, ¿qué papel juegan en medio de una herencia? Volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Estamos en La Campana, el programa de la televisión del centro del departamento del Valle del Cauca, con Marcela Cortés y William Loaiza Amador. Nos está acompañando el doctor Moisés Agudelo. Allá le estamos hablando del tema de herencia. Bueno, preguntaba Marcela, doctor, el papel que juegan los hijos en estas herencias. Usted está comentando que el reclamo se tiene que hacer, la solicitud se tiene que hacer antes de un año después de que se haya muerto alguna de las parejas. ¿Qué ocurre si después del año, si los hijos no alcanzaron a hacer ningún tipo de trámite? Siempre los términos en derecho son perentorios, es decir, son términos que no, si se habla de años es exactamente el tiempo que marca. Por ejemplo, alguien muere hoy 5 de agosto, tendrá plazo hasta el 5 de agosto del próximo año para que se hagan las respectivas reclamaciones. Si no se hacen estas reclamaciones, obviamente se van a quedar los hijos sin la herencia. Me estoy refiriendo al caso en aquellos en que hay una parejita A y B viviendo juntos. A y B viven juntos, pero no son casados. Tampoco han constituido la unión marital. Y aún así, si la han constituido, tienen que dentro del año siguiente ir a pedirle al juez que declare la sociedad patrimonial. Porque si no la declaran, pues obviamente como esos bienes están a nombre de A, y para poder que esos bienes de la mitad entren al patrimonio de B,
es necesario que haya una sociedad patrimonial declarada. Si no se declara sociedad patrimonial, de hecho, entre compañeros permanentes, esa otra mitad que le correspondería al papá de esos muchachos que vienen a ser hijos por parte de él, no de la pareja en común, se van a quedar por fuera de la herencia. Doctor, pero estamos hablando de los bienes adquiridos por la pareja, no los bienes que alguien haya recibido como herencia, que venga precisamente que los posea como producto de una herencia. Sí, no, estamos hablando de los bienes que así han sido adquiridos fruto del trabajo y el esfuerzo de un hombre y de una mujer, que han vivido muchísimos años, que se han apoyado mutuamente, que esos bienes fueron adquiridos durante la vigencia de esa convivencia, pero que infortunadamente, al no haber sido declarada la unión marital, de hecho, al fallecer el que no tenía nada y quedar los bienes en nombre del que realmente era titular de los bienes, al quedar estos herederos hijos del que no tenía nada, al no haber promovido oportunamente la unión marital, de hecho, esos hijos se van a quedar sin reclamar la mitad de la herencia, porque la única forma de ello reclamar es que la mitad de los bienes de esta señora pasen al causante, de ir al muerto. Y para eso es necesario que tenga una titularidad jurídica. Y únicamente tiene titularidad jurídica cuando se ha declarado la unión marital, de hecho, dentro del año inmediatamente siguiente. Después de ese año, un día, no hay nada que hacer. Estamos en lunes de academia con el abogado y también especialista Moisés Agudelo Ayala. Recuerden que las líneas están habilitadas. Si ustedes desean hacer cualquier inquietud, cualquier pregunta, lo pueden hacer a través de la línea que aparece allí en pantalla. Bueno, doctor, frente a la unión marital, de hecho, cuando se tiene una relación, pero posteriormente, al cabo de algunos meses, ni siquiera ha pasado el año, esta persona, cualquiera de los dos, hombre o mujer, se consigue a otra pareja y están en unión marital. De hecho, allí, ¿cómo aplica para disolver totalmente esa relación y de paso pues acceder a los beneficios que tiene, a la herencia o a las divisiones de sus patrimonios? No. Buenísima la pregunta, porque la verdad no la tenía contemplada de esa manera. Pero el asunto es que efectivamente la ley exige, y es muy buena esta precisión, la ley exige que una parejita que no son casados vivan por lo menos 2 años. Es decir, que si dentro de ese término de 2 años la pareja consigue, antes de 2 años, por ejemplo, el año la pareja consigue mucho dinero, uh-huh, y eso queda a nombre de él o de ella, yo veo muy difícil el camino para poder que alguno de los dos reclame, porque la ley exige que por lo menos 2 años dure la relación. Ahora, en el otro tópico, ocurre que viven 2 años o más años y una de la parejita, uno de los miembros de la pareja, aún habiéndose declarado la unión marital, de hecho, uno de ellos la abandona a la pareja y va y se casa con otra pareja. Ojo con esto, va y se casa con otra pareja. Esta persona que se va y se casa con otra, la que queda aquí, digámoslo así, abandonada por su compañero, tiene un año exactico para emprender o promover el reconocimiento de la sociedad patrimonial. Uh-huh. Si no lo hace, probablemente, porque así lo contempla la ley, dice, quien se haya separado un año, haya fallecido o haya contraído matrimonio con tercera persona, dará lugar a que si dentro de ese año no se hace la reclamación, esta persona que quedó abandonada pierda los bienes. Doctor Moisés Agudelo Ayala, estamos hablando de este tema. Infortunadamente hay muchas parejas, como se menciona, para desechables, dura casi más un suspiro en una puerta de en la entrada de una escuela. En una escuela que algunas parejas. Pues doctor Moisés Agudelo, muchas gracias por haber tratado ese tema tan importante y por supuesto, quien tenga más preguntas puede acceder a su oficina que se encuentra en el Centro Comercial del Parque, ¿verdad? Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, al espacio de Teloro Producciones, a Marcela, a ti William Loaiza, por este espacio. Y mi oficina queda ubicada en el Centro Comercial del Parque, oficina 302B, y los teléfonos son 224-6939, y allí tenemos un equipo de abogados disponibles para atenderlos, y el suscrito también, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 y de 2 a 7 de la noche. Doctor, usted los acompaña si se quieren casar, pero también si se quieren divorciar, ¿cierto? La idea es que la idea es que socialmente la búsqueda del matrimonio es que perdure, pero jurídicamente nosotros ofrecemos las soluciones. Y recuerden, Marcela, que tenemos un tema pendiente, uh-huh,
y es el Estatuto del Consumidor, que procuraremos desarrollarlo en sus siguientes programas. Muchas gracias. Pero muy interesante. Si quieren también buscar asesoría y quieren buscar más información del abogado y también especialista Moisés Agudelo Ayala, lo pueden hacer a través de su página web www.moisesagudeloyabogados.com. Allí encontrarán toda la información, los servicios, y al mismo tiempo podrán contactarse en línea con nuestro abogado. Feliz noche. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Que le pase muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en La Campana. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Noche 21 minutos, continuamos en La Campana con muchos más invitados. Nos acompaña hasta ahora un aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá. Es una mujer. Nos encanta apoyar este tipo de proyectos políticos liderados por las mujeres, porque sabemos que hay mucho, pero mucho que hacer en el Consejo, y qué mejor que lo hagamos las mujeres. No es por ser sexista en ningún caso, pero qué bueno que tengamos representación en el Consejo y que haya muchas más mujeres. Tenemos, mucha política para rato, ¿no, William? Sí, todos los Robledo y todas las Robledo que yo conozco son importantes. ¿Sí? Maribel Robledo Ospina. Maribel Robledo Ospina es aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá, es del corregimiento de La Iberia y se ha preparado precisamente para llegar a la corporación. Bueno, ¿por qué decide ser aspirante al Consejo? Maribel, una feliz noche. Buenas noches, Marcela y William. Gracias por esta invitación. ¿Por qué decido ser candidata al Consejo? Bueno, la política es el vehículo que nos permite hacer la labor social también. Es el vehículo por el cual podemos participar en el desarrollo de una ciudad. ¿Sabe que me encanta esa frase? Al menos no se ha vuelto tan... Se ha vuelto un cliché decir, es que la política es el arte de servir. Pero qué chévere que hoy Maribel nos sorprenda de una nueva frase. Es el vehículo que desde luego nos puede transportar a todas partes. ¿Y usted dónde pretende transportarse a través de ese vehículo político, Maribel? Bueno, la idea es seguir haciendo ese trabajo tan bonito que se viene haciendo por Tuluá. Ese desarrollo donde yo hoy quiero que mis hijos, uno tiene 9 años y el otro tiene 2 años y medio, más adelante disfruten de ese desarrollo de Tuluá, donde Tuluá crezca como viene creciendo en estos últimos 4 años, y los tulueños se enamoren más de Tuluá y no tengamos que visitar otros departamentos, sino que lo que produzcamos en Tuluá lo compremos en Tuluá. Bueno, Maribel, hay una situación bien particular que ocurre en nuestro campo. El campo se está volviendo viejo. Los jóvenes desean permanecer más en el chat, chateando, que estar cultivando. ¿Qué hacer para recuperar precisamente desde el Consejo del Municipio de Tuluá las actividades agropecuarias? Bueno, qué bonito que tocamos ese tema, porque yo soy hija de campesino, soy nacida en La Iberia, criada en La Iberia, orgullosamente campesina. He querido volver al campo, pero darle transformación a los productos. Hoy en día el agricultor, por más de que trabaje, esa libra de café va a valer los mismos 2.900 pesos, pero si nosotros le damos una transformación, podemos darle un valor mejor y lo podemos de pronto exportar, y eso le va a generar también desarrollo al campo. Ahí es donde nosotros, los hijos de los campesinos, tenemos que volver creando asociaciones, llevando ideas diferentes y novedosas. Bueno, muy chévere. Bueno, Maribel es reconocida por liderar procesos en comunidad como la creación de asociaciones, creación de empresas, labor comunitaria, labor social.
está trabajando fuertemente en algunos proyectos de desarrollo como las vías y algunos parques biosaludables. Y también llama la atención que quiere liderar el turismo, reactivar lo que es el turismo de alguna forma en la zona rural etulueña. ¿Por dónde empezaría, Maribel? Bueno, no puedo olvidar que todo este proceso que empecé hace 4 años lo vengo desarrollando gracias al doctor Carlos Orlando Saldarriaga. Él ha sido mi mentor y la persona que me conduce y me dice, lo puedes hacer así, no lo puedes hacer así, porque en la vida es muy importante ese conocimiento que el doctor Saldarriaga adquirió durante todo este tiempo. Él y su esposa, que siempre han estado conmigo. ¿A dónde lo queremos llevar en estos momentos? Todo ese proceso de los parques biosaludables que hemos venido logrando para brindar ese desarrollo. Gracias a ese trabajo que se ha hecho, hemos podido lograr que hoy muchas comunidades se vean beneficiadas de ese proceso. Pues muy bien, hay unas tareas bien importantes. Incluso estábamos hablando el otro día con la también aspirante del Consejo del Municipio de Tuluá, Ivonne Toledo, a propósito de ese tema tan trascendental de los parques biosaludables. Pero cómo comprometer no solamente el sector político, el sector gubernamental, sino también el sector privado en ese tipo de iniciativas. Bueno, nosotros como concejales, llegando al consejo, lo que podemos hacer es hacer control político, vigilar muy bien que las obras se hagan y se ejecuten como debe de ser. Hoy te hablaba del caso del Estambul Vía La Marina, ¿sí? Es una vía que es un proyecto que se lanzó, pero que no se terminó como debía de terminarse. Se ha enviado un derecho de petición el 18 de febrero de este año y hasta el momento la doctora Dilian Francisca Toro no nos ha dado respuesta. Y no nos ha dado respuesta, lo hablo en nombre de las comunidades de La Marina, La Iberia, La Moraria, por donde normalmente transitan todo el tiempo los campesinos. Y que esas vías que normalmente se tiran para que tengan un desgaste a sus 6 años, hoy a los 2 meses tuvieron ese desgaste. Tienen tarjaduras, están muy mal estado, algunos presentan algunos huecos y hay unos tramos sin terminar. Y eso es lo que le exigimos a la doctora Dilian Francisca Toro, que nos dé la respuesta y que termine esa obra que un día empezó. Bueno, pues espera entonces que, miren, hemos visto una cantidad de proyectos políticos que han pasado a lo largo de todos estos meses en la campana y hoy nos encontramos con un proyecto que al menos va liderado a las comunidades campesinas. Aquellas que a gritos exigen a nuestros políticos que no los olviden, que los incluyen dentro de esos planes de desarrollo, dentro de esos planes de gobierno, y qué importante que a través de la campana ustedes puedan conocer diferentes perfiles de quienes están aspirando al consejo y quienes esperan llegar justamente para renovarlo. Maribel, ¿por qué partido está? ¿Por qué movimiento está? ¿Cuál es el número de su lista, de su tarjetón para las próximas elecciones? Bueno, bendecida por Dios, porque soy de un nuevo partido, la Nueva Fuerza, un número maravilloso, el número 7. Uh-huh. 7 son los días de la semana, 7 son, bueno, cantidad de cosas. Las votaciones son el 27 de octubre, todo con el número 7. Ese partido es un partido nuevo. ¿Por qué? Porque hoy en día Tuluá quiere renovar el consejo y yo hago parte de esa renovación. Yo hago parte de esa renovación por Tuluá. Hoy los jóvenes y las mujeres emprendedoras tenemos un potencial muy grande. Muy grande. Y ahora que me preguntaban lo del turismo, quisiera retomarlo, la conexión del turismo Tuluá al campo. El campo y la ciudad no pueden estar apartados, debe ser un hito solo. Permítanos, Maribel Robledo Ospina es de la Nueva Fuerza número 7, aspirante al Consejo del Municipio de Tuluá. Vamos con ese mensaje, ya regresamos. Toma. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279.
Estamos en La Campana, el programa de opinión que todas las noches, de lunes a viernes, excepto los martes, el martes está Diego Fernando Cobo, se transmite a través de Teluro en las redes sociales con Marcela Cortés y William Loaiza Amador. ¿Sabe una cosa? Que en estos días, con ocasión de la celebración de Egan Bernal como campeón de la Vuelta a Francia, todo mundo se maravillaba de la bicicleta, pero a la gente le da pena, a la gente le da vergüenza montar en bicicleta, porque aquí somos una nación subdesarrollada, pero hay naciones donde han logrado un avance intelectual mucho más que nosotros y asumen la bicicleta precisamente como un vehículo de transformación de ser. Pero aquí hay doble moral. No. Usted está equivocado, perdóneme que lo contradiga, pero en la actualidad se ha utilizado muchísimo la bicicleta para hacer deporte, para transportarnos, inclusive en muchas capitales declaran el día sin carro, pues la gente, los empresarios, la gente de corbata como usted lo está hoy, pues utiliza la bicicleta. Sí, pero Marcela, difiero totalmente su comentario. Marcela, no la quiero ver. Bueno, quisiera verlo usted llegando en bicicleta aquí al estudio. Por cultura y porque no es por costumbre eso, no y por eso, tiempo, por, no, uno no, no utiliza la bicicleta. No, pero si yo tengo que salir en bicicleta, hacer deporte, lo hago. Quiero verla usted en bicicleta. Quiero verla en bicicleta. Me voy a tomar una fotografía y la voy a pasar. Y quiero verla en bicicleta. Entonces, ¿por qué le hago este comentario? Porque me encanta esa propuesta de Maribel Robledo de la nueva fuerza número 7, está planteando la ciclorruta, que aprendamos a montar en bicicleta, que no nos dé vergüenza montar en bicicleta. Yo tengo ejemplos claros de personas que le encanta montar en bicicleta. Es que uno de ellos, vida, Alexander salud. Ricardo, que es el secretario de las TIC del municipio de Tuluá, es un ejemplo. Llega incluso a su oficina en bicicleta. Germán Vicente García, que en ese hoy en día el gerente de Infituluá, llega en bicicleta. Son ejemplos a seguir. ¿Usted monta en bicicleta? Sí, señora. Sí, yo no lo hice. ¿En bicicleta o a pie? O a veces en su vehículo, Marcela. No, Marcela, pero quiero verla que usted llegue en bicicleta y me le voy en la parrilla. Voy a asumir ese reto como buena mujer que soy. Pero mire, sabe también que llama la atención y es que desde los gobiernos locales se tiene que implementar las bicicletas, alquilar las bicicletas, prestar las bicicletas, instalar de hecho los parqueaderos para las bicicletas totalmente que sean públicas. ¿Esto dónde se va? En espacios, por ejemplo, como las bibliotecas. Sería o en los parques tradicionales, las plazas cívicas, en donde la gente vaya y utilice las bicicletas como préstamo y desde luego pues regresen. La Policía Nacional también podría liderar campañas. Genial. Bueno, hicimos una campaña y regalamos alrededor, gracias a los oyentes, alrededor de unas 60 bicicletas y por supuesto con la rectora de Julia, a los niños de diferentes escuelas del municipio de Tuluá. Hay que motivar. Hablemos acerca de esa ciclorruta que usted está promoviendo, Maribel. Bueno, las grandes ciudades, lo vemos en Bogotá, lo vemos en Cali, tienen ciclorrutas. Uh-huh. Tuluá no tiene ciclorrutas y si nosotros estamos haciendo ese cambio tan grande y estamos con esas mercaplazas tan hermosas y estamos creciendo como estamos creciendo, pues no nos podemos quedar atrás en la parte del deporte. El deporte une familias, une sentimientos, el deporte va a conectar lo que he querido hacer y lo que vengo haciendo, que es la parte turística, pero necesitamos también tener nuestras ciclorrutas, ¿sí? Las ciclorrutas con la bicicleta, nosotros lo que vamos a hacer es ayudar al medio ambiente, menos uh-huh. contaminación, y ahí es donde yo me sumo a hacer ese trabajo y vamos a luchar para que eso sea una realidad aquí en Tuluá. Bueno, entonces, ese compromiso. Hablemos acerca de este tipo de iniciativa, ¿cuál es el respaldo que ha recibido? ¿Cuál es, de alguna manera, el impulso que del sector privado y público se ha recibido? Bueno, digamos que cuando uno habla, pasa lo que acabo de pasar ahorita, y qué rico, porque realmente es una idea nueva, fresca, novedosa, y que yo ahora en campaña la promuevo, la escucho, miro en Bogotá cómo se hace en Cali, pero ya llegando desde un consejo, vamos a empezar a liderar bien el proceso.
¿sí? No estamos solos, hay mucha gente que lo quiere hacer aquí en Tuluá. Bueno, pues sí, ojalá que la gente que la están viendo a esta hora a través del canal 2 de CNC Teluro Producciones tengan en cuenta a Maribel Robledo, una joven con una iniciativa política, quiere despegar lo que es el agro, quiere apoyar a las comunidades campesinas, y qué mejor que ustedes entiendan ese programa y quienes, pues, digamos, se relacionen con ellas, quienes se identifiquen con ese programa que ella tiene, pues puedan votar el próximo 27 de octubre por Maribel. Y además tiene una iniciativa buenísima, que es arborizar todos los sectores de nuestro entorno, vaya a decir árboles de frutas. Qué bueno poder salir en esa bicicleta, recorrer Tuluá La Marina, Tuluá Picacho, y encontrar árboles frutales, poderse comer una guayaba, una mandarina, una naranja. Eso hace también que las aves lleguen, ¿sí? Eso hace que la gente quiera salir otra vez a Monteloro, Barragán, todos esos sitios tan bonitos, esos sitios que hoy los vemos tan cambiados. Para Monteloro se ha hecho un trabajo muy bonito, le estamos cambiando el color a las casas, estilo Salento. Entonces eso es un trabajo muy lindo que se está haciendo. Bueno, y todos a recorrer las veredas y los corregimientos. Sí. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas veredas y cuántos corregimientos hay en Tuluá? 24 corregimientos. ¿Y cuántas veredas tenemos? 132 veredas, bueno, sí, 130 y 25 corregimientos. No le puedes soplar, es una pregunta de todo candidato a la alcaldía o al consejo. Yo, jovencita, muy bien. Bueno, no, no, pero, dígame, yo como no, una pregunta de esa, ¿cómo la vamos a ayudar a? Claro, una pregunta, claro, como usted. Tengo aprendiendo más. Sí. Bueno, Marcela, ¿cuándo en bicicleta? ¿Cuándo? Usted me invite. Yo no, quiero invitada, verlo. Entonces, invitada a montarse en su bicicleta. Claro que sí. Voy a decirle a mi papá que me la preste. Nos vamos, amigos televidentes. Maribel, muchas gracias. A usted, Marcela, muchas gracias. William, muchas gracias. Ya saben, así de divertido se pasa en La Campana. La idea es que ustedes conozcan los perfiles de los diferentes candidatos a los diferentes cargos públicos, políticos mejor, consejo, alcaldía, gobernación y asamblea. Todos estarán aquí en La Campana para que ustedes los conozcan y así se vayan decidiendo por cuál de ellos votar. Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Y recordemos que el que no está en La Campana es porque no suena. Feliz noche.